nik uste dut azpimarratu behar dugun lehenengo ideia dela presoak bakarrik ez, espetxe sistemaren ondorioak, beren ingurune hurbil guztiak, ba, bikotekideak, familiak, gertuko lagunek ere bizitzen dituztela. Orduan, espetxeak zigorra eragiten diola presoari, baina baita ere bere ingurune guztiari. Eta horregatik oso garrantzitsua dela, ba, aztertzea, ikustea, zaintzea, presoren ingurune hurbil horretan dagoen ba, jende guzti hori, ez? Askotan, oraindik ere, ba, ba, beraien militantzia, beraien zaintza, preso daukaten pertsonaren baitan sortu izan dugu, ez? Hau da, adibidez guk ikusten genuen, ba, haien bikotekidea preso zeukaten emakume askok, haien izaera galtzen zutela, edo bueno, galdu arazten geniela guk ere bai, etengabean besteagatik galdetzen geniolako, eta ez berak hori nola bizi zuen, momentu horretan nola sufritzen ari zen, edo espetxarekiko, ba bueno, nolako eraginak zituen, ez genizkiolako berari galdetzen. Ba, uste dut, ba, euskal preso politikoen kolektiboaren inguruan mugitzen garen babesare guzti horiek garrantzitsua dela presoek bizituzten egoerak ikusteraztean noski muturrekoak direlako, gordinak direlako, baina aldi berean gordintasun guzti hori eta zigor guzti horiek ere beste modu batean sufritzen ari diren hoien gana hurbildu behar garela, haiek direlako ere bai sujetu aktibo, haiek ere biktima bat direlako, baina horri buelta ematen ari direlako, hau da, ez dugu, bueno, ba, presoekin gertatzen den bezala, haien kontra eraso egiten saiatzen dira, baina haiek sujetu aktibo izanez, borroka egiten dute, espetxe barrutik, presoien kolektibotik, kalera-kaleran ikusi genuen bezala, ba, horri aurre egiteko eta egin nahi izan ziren minari buelta emateko. Baldi berean, sujetu aktibo bilakatu behar ditugu preso politikoen ingurunean dauden pertsona guzti horiek, erdigunean jarri behar ditugu haien bizipenak, haien bizibaldintzak, eta ustut, ba, ba horretan hori ikustea, hori entzutea, zen askotan berari galdetu diogu zer moduz dago zure seme, alaba, bikotekide, laguna, preso dagoena bazti dugu galdetu bera nola dagoen, ez? Eta momentua da, galdetzen hasteko, entzuten hasteko, asko daukatelako kontatzeko, bizipen asko dituztelako, eta horri buelta emateko ere erronka eta tresna asko dituztelako. He tenido diferentes personas, familiares directos a lo largo de todos estos años en diferentes cárceles. La última experiencia, ya como madre de preso, fue a partir de octubre del 2010. Tuvieron a mi hijo. ¿Cómo he vivido yo esa experiencia? Bueno, primero pues con el sufrimiento que supone el que un familiar esté pasando por una situación de ese tipo. Sabes que está siendo torturado, sabes que probablemente vaya a ser, en un primer momento, sabes que probablemente se vaya a ser encarcelado y sabes que probablemente o muy seguramente vaya a ser dispersa con todo lo que eso conlleva. La experiencia que vivimos todas las mujeres familiares de presos y yo en concreto, pues es empezar otra vez un remolino de preparar paquetes, organizar visitas, volver un poco a asumir las cargas del cuidado de la persona que tienes dentro. Es decir, si, asumes de nuevo la responsabilidad de ser un poco la garante, o en este caso sí la garante, las necesidades, de cubrir las necesidades, tanto económicas como materiales, como de alguna manera también emocionales, de la persona que tienes dentro. No solamente eso, sino que además empiezas a organizar tu vida de diferente manera, no para ti. O sea, organizas tu vida teniendo en cuenta que lo primero es el cubrir esas necesidades y después ya organizar tu vida. Hasta tu propio calendario es diferente, hasta organizas las vacaciones de forma distinta. Cierta contradicción. Como mujer feminista he sido consciente de que las tareas
esas por las que, o contra las que hemos, contra la imposición de esas tareas contra la que hemos luchado durante muchísimos años, volví a cebarse en mí y en el resto de mujeres que están pasando por este problema. Y sí que ha sido contradictorio, ha sido todo un remolino de contradicciones. Es decir, yo era consciente de que estaba siendo de nuevo ubicada en una situación que no era la que quería, que no era la que creía que me correspondía, pero que sin embargo sí de alguna manera quería llevar a cabo y tenía que llevar a cabo, ¿no? Estamos de alguna manera marcadas por la cultura, por la tradición, por la sociedad heteropatriarcal, a que la función nuestra es esa. Y nos cuesta mucho a lo largo de los años, sobre todo teniendo en cuenta que tienes una conciencia feminista, nos cuesta mucho romper con todo eso. Y de repente resulta que te das cuenta de que igual no quieres romper tanto, es decir, que quieres hacer esa tarea. Entonces, eso sí que, o sea, yo, por ejemplo, esa sensación la he vivido como una contradicción muy fuerte, ¿eh? Como viven la inmensa mayoría de mujeres feministas otra serie de situaciones, ¿eh? Cuidados de personas mayores, en este caso es el cuidado de una persona, de un familiar tuyo directo, muy directo, en este caso mi hijo, que estaba preso. Pero sí, o sea, lo vives con esa contradicción que es muy fuerte, porque además es que te das cuenta de que lo estás asumiendo con cierto orgullo. O sea, es parte también de una lucha, no sé cómo decirte, yo lo consideraba también parte de una lucha. ¿Cómo preparas los paquetes? ¿Cómo preparas las visitas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sitúas delante de los funcionarios y de las funcionarias? Todo eso también forma parte de una lucha.